Hola chicos, les saluda Will. Esta vez les traigo, como siempre, mis preferidas, otra caja de Shining Fates. Vamos a estar buscando las mejores cartas que hace Pokémon, pero también les traigo otra Galarian Rapidash V-Box. Espero esta vez poder encontrar algo bueno en esta Galarian Rapidash. La otra vez no me salió muy buena, espero que esta vez sea diferente. Vamos a proceder a la apertura y ojalá podamos encontrar algo bueno también en esta caja, como en la de Shining Fates. Yo sé que Shining Fates siempre hace bien, pero últimamente las cajas estas de Galarian Rapidash no me han salido muy bien. He abierto como unas 3 ya. Esta es la cuarta caja que abro. Esta es la promo card que viene, la Jumbo. Y aquí está la carta pequeña que estoy sacando ahorita para podérselas mostrar. Y se mira que está más o menos centrada. Bueno, está buena. Vamos a protegerla. Vamos a sacar los 4 paquetes de esta caja. Estos son los que vamos a estar abriendo aquí. Y también vamos a abrir esta de Shining Fates. Esto es lo que podemos encontrar en la caja de Shining Fates. Como nos podemos dar cuenta, va a venir 8 a 10 paquetes. Van a venir sus separadores, sus sleeves, sus dados. Y también van a venir sus energías. Vamos a proceder a la apertura. Como les digo, ojalá podamos encontrar algo bueno, que ese es el motivo de abrir estas cajas. No estaba preparado, no tenía nada para poder abrirla. Me está costando un poco, pero ya está. Para los nuevos, los que no han visto el libro de la guía que nos enseña qué cartas vienen en esta caja o qué cartas podemos encontrar, y los que nos dice cuáles son las Amazing Rares, como podemos ver aquí, también nos dice cuáles son las Shinies Full Art, y también nos dice cuáles son las Baby Shinies, y también nos indica aquí lo que significa la estrella, el diamante, el círculo. Aquí está toda la información que necesitamos saber sobre la caja de Shining Fates. Bueno, voy a proceder a la apertura para que podamos ver qué es lo que viene adentro. Yo sé que muchos ya saben todo lo que viene adentro. Este es las reglas del juego. Aquí está, este es el librito que siempre viene en cada caja con las reglas del juego. Estos son los paquetes, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 paquetes de Pokémon. Me echaron un paquete de más. ¿Y eso? Eso, bienvenido. Y estos son los dados y estas son las monedas. Estas son los sleeves. Estas son las energías. Aquí está la promo card, que es una Eevee. Wow, esta se mira bien bonita. Esta Eevee se mira bien centradita. La voy a guardar por aquí. Aquí está su código para su Pokémon gratis. Y aquí están los separadores, que son 4. 1, 2, 3, 4. Aún tengo mis dudas. Voy a contar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 paquetes, chicos. ¡Qué bien! Me han dado algo esta vez. Espero que tengamos suerte también con la apertura, no solamente con los paquetes que han venido. Ojalá venga algo bueno. Voy a limpiar un poco y ahorita regreso. Ya de regreso, chicos. Ya ordené un poco por aquí. Estoy sorprendido todavía haber encontrado 11 paquetes en la caja ETB. Me ha sorprendido en realidad. No me lo esperaba. Pero bueno, bienvenidos sean.
Vamos a ver si en apertura nos va con la misma suerte, porque la necesitamos para poder sacar algo bueno, para poder juntar más cartas para mi colección. Mi colección va creciendo poco a poco y cada día va haciéndose mejor y mejor. Tenemos a Mystic como rara holográfica, muy bonita está esta carta. Y tenemos una reversa holográfica también. Vamos a hacer el paquete de Darkness on Blaze. Y he recibido la noticia de que viene el nuevo reprint de Darkness on Blaze. Así que va a estar bueno esto, porque me gustan mucho los paquetes de Darkness on Blaze. Ojalá pueda conseguir el Charizard algún día, el Charizard que está en Darkness on Blaze, porque no lo tengo todavía. Es uno de los pocos Charizards que me faltan. Como pueden ver, tengo unos cuantos ahí. Y tengo como rara, tenemos a Suicune, no sé si lo estoy pronunciando bien, perdón. Y otra reversa holográfica, muy bonita esta, Granbull. Está muy bonita, Granbull. Esta carta los voy a estar protegiendo porque me gustan bastante. Y vamos a hacer un Battle Stout. Sí, vamos a dejar a Crimson Invasion para último. Ok, ya se vio la carta, perdón. No estaba poniendo atención. Así que vamos a ir directamente a la rara. Perdón, me estoy ahogando conmigo mismo. Solo encontramos esto en este paquete. Vamos a hacer el otro. Este es el último de la caja de Galarian Rapidash B. Ojalá. Bueno, tenemos dos cartas holográficas muy bonitas. No ha salido tan mal este paquete que se diga, porque en otros no he encontrado ni eso. Solo he encontrado las raras y las reverso holográficas. Pero en esta por lo menos ya tenemos dos holográficas muy bonitas. Y aquí tenemos a Oranguru como reverso holográfica. Y tenemos una rara sin que sea holográfica. Eso fue todo lo que vino en este paquete de Galarian Rapidash. Bueno, como les digo, no estuvo tan mal para mi forma de pensar, porque tuvimos estas dos cartas bonitas holográficas. Se pueden dar cuenta ahí. Ahora vamos a empezar la apertura de Shining Face. 11 paquetes que vino en este booster box. Perdón, en esta ETB. Muy buena esta ETB. Ojalá que así venga también la apertura, porque me ha sorprendido. En realidad me ha sorprendido que haya venido 11 paquetes. No me lo esperaba en realidad. Y vamos a hacer el truco de las cartas y los vamos a poner al centro esta vez. Y vamos a tratar de encontrar las mejores cartas que nos da Pokémon. Roster Sword, Dartrix. Y tenemos a Reshiram como Amazing Rare. Muy bonita esa carta. Y se mira en muy buenas condiciones también. Le voy a poner un sleeve para protegerla, que no se me dañe. Está muy bonita. Ya tenemos la primera carta de Shining Face. Me alegra que esté saliendo buenas cartas en esta apertura, porque ese es el motivo, ese es el propósito de estas aperturas. Y estos paquetes se sienten bien, bien selladitos, se sienten muy bien la textura de estos paquetes. Parece que las cartas están viniendo en mejor condición también esta vez. Ojalá que las cartas que encontremos estén en buenas condiciones siempre. Yangma, Morpico, Energía, Rotom, Roster Sword, Frozel, Cagnia como reverse holográfica, y como rara tenemos a Indiri holográfica. Muy, muy bonita también. La vamos a dejar por aquí. Y vamos a hacer un paquete del Charizard. Ojalá podamos encontrar uno ahí en esta apertura. Ya tengo el uno, pero otro no sería nada mal que lo pudiéramos encontrar.
Me han preguntado por ahí por qué hago los videos en español. En realidad, español es mi lengua materna, es lo que más domino. Y también para las personas que les gusta, yo sé que hay mucho público en español y no hay muchas personas que hagan videos en español. Es por eso que yo trato de hacer unos videos en español para las personas que les gustan las aperturas. Y tenemos a Gulo como Baby Shiny, muy bonita. Y tenemos algo atrás, un entrenador, Pocky Kid, muy bonita paquete, muy buen paquete este. Wow, estuvo bueno. Las vamos a proteger porque no queremos que se nos dañen. Muy buen paquete el del Charizard. Esta no la tenía. Ya lo podemos poner por ahí para guardarla. La vamos a estar guardando. Pues como vemos, ya vamos con 4 cartas muy bonitas en 3 paquetes nada más. Todavía tenemos 8 paquetes, creo, porque sí, eran 11. Sí, tenemos bastantes paquetes todavía, así que vamos a tratar de ir un poco más rápidos para apresurar un poco el video, para no alargarlo, porque lo que queremos es ver el contenido de lo que vamos a encontrar. Y eso es lo que más importa. Vamos a hacerla al frente esta vez. Y empezamos con Energía, Dartrix, Golf Ball Guy, Cramorant, Churro, Eevee, Horsey, Cagnia, Swing. Y tenemos a Boss Orders como reverso holográfica. Y como rara también tenemos a Boss Orders. Bueno, no estuvo tan bueno este paquete, pero ya la apertura ha ido muy bien. Tenemos 4 cartas muy bonitas ya. Wow, yo con esto pienso que estamos bien hasta ahorita. Yo creo que más de algo otra va a salir. Tenemos que encontrar algo más. No creo que no lo podamos hacer. Tenemos varios paquetes todavía. Así que vamos a darle. Grokey, Energía, Eldegoss, Tropius, Luxio. Y tenemos a Kufant como Baby Shiny. Muy bonita carta. Y se mira en muy buenas condiciones también. Muy buen centrado. Esta no la tenía tampoco. He estado consiguiendo muy buenas cartas. Estas dos no las tenía. Así que vamos sumándole cartas al álbum. Esa es muy buena noticia para mí. Y como les decía, yo pensaba que íbamos a encontrar algo bueno. Ahora sí, yo creo que ya esta caja está muy bien. Pero vamos a seguir buscando. Y yo sé que las vamos a encontrar. Trapiche, Rowlet, Churro, Morpico, Koffing, Energía, Team Yertow, Eldegoss, Luxio. Y tenemos a Profesor Research. Y miro algo que se brilla por aquí. Y tenemos a Ditto B Full Art. Muy bonita carta también. La vamos a proteger también, porque todas las cartas que vienen en Full Art me gustan. Vamos a proceder. Todavía tenemos 4 paquetes después de este. Con este son 5. Ya vamos el video. Wow, el video se está haciendo largo. Nunca pensé que se iba a hacer tan largo, chicos. Perdón. Pero ojalá lo estén disfrutando así como yo estoy disfrutando esta apertura, porque está muy buena. Tenemos muy buenas cartas hasta ahorita. Y eso es lo que cuenta. Energía, Gym Trainer, Tracky, Frozel, Morpico como reverso holográfica. Y tenemos a Celebi como rara. Vamos al otro. Y aquí está su código para su Pokémon gratis. Como se han dado cuenta, todos los códigos son para ustedes. Ojalá los estén usando. Yo no los estoy usando, como les he dicho varias veces. Spinarak, Snum, algo brilla por atrás. Ojalá que sea algo bueno. Tropius, Cramorant
y tenemos a Dragna como reverso holográfica y como, ¿qué era lo que brillaba? Entonces, la orilla de aquí. Y tenemos a Boss Ordes como rara. Bueno, vamos al otro paquete. Ya tenemos, creo, suficiente como para decir que esta fue una muy buena apertura, chicos. Así que estoy conforme, pero ojalá salga. Oh, no sé si la vieron, pero vamos a hacer, a terminarlo de abrir de todos modos para que puedan ver. Yo no la vi en realidad. Oh, otra Amazing Rare. Wow, qué bonito. Dos Amazing Rares en la misma caja. Wow, eso está increíble. Esta caja sí ha salido muy buena, chicos. Dos paquetes todavía. No lo puedo creer. 11 paquetes en esta caja. Wow. Vamos a hacerle el truco para que ustedes puedan ver qué encontramos. Porque cada vez que hacemos el truco creo que me da suerte. Energía. Rostesor, Gym Trainer, Tracky. Oh, tenemos a Ducklet como Baby Shiny. Muy bonita carta. Y tenemos a Rillaboom como holográfica. Muy bonita carta. Vamos a hacer el último paquete, chicos. Y después vamos a hacer el recuento un poco rápido. Para que vean todo lo que hemos conseguido en esta caja. Tuvo muy buena esta apertura. Ese paquete extra creo que me ha dado algo bueno. Me ha dado alguna buena carta. No sé cuál era el extra, pero es bienvenido, como les dije. Y la última carta va a ser Manapi. Bueno, no me puedo quejar, chicos. Esto es todo lo que hemos encontrado. Hemos encontrado una Amazing Rare, otra Amazing Rare, una Baby Shiny, otra Baby Shiny, otra Baby Shiny. Tenemos dos holográficas y tenemos un entrenador Poke Kid y tenemos una Full Art Doriro. A mí, sí, se llama Giro. Siempre digo esa palabra, no sé por qué. Me confundo siempre, chicos. Ojalá hayan disfrutado del video, chicos. Y suerte y hasta la próxima.